Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis, gente? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Una sección donde podréis disfrutar de ofertas de varias plataformas para conseguir juegos gratuitamente. ¿Y qué juego tenemos esta vez en oferta? Para hoy nos ofrecen la beta abierta de Resident Evil Resistance. En esta beta abierta tendrás un aperitivo de un nuevo modo multijugador online 1 contra 4, ambientado en el universo de Resident Evil, donde cuatro supervivientes se enfrentarán al siniestro Cerebro. Como Cerebro, tu objetivo será evitar a toda costa que los supervivientes escapen. Por su parte, los supervivientes deberán colaborar para burlar los ataques de Cerebro y cumplir los objetivos tipo rompecabezas, y así escapar del mapa antes de que se agote el tiempo. Cuidado, porque no se guardarán los datos de partida, por lo que cerrar la aplicación conlleva el reiniciado de tu progreso. Sin embargo, las opciones del juego sí que se guardarán. ¿Y cómo podemos conseguir la beta abierta de este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ya en el enlace nos manda a la página de Steam de la beta abierta de Resident Evil Resistance, ¿vale? Si bajamos un poco, vemos los horarios de la prueba de la beta abierta, ¿vale? Por lo que veis aquí, todos terminan en todos los países el día 3 del mes que viene, que es de abril, ¿vale? Y aquí tenéis los horarios en cada uno de los sitios. Si subimos, como siempre, vemos el botón verde de instalar Steam, ¿vale? Que es recomendable para todas estas ofertas de Steam de juegos gratuitos y betas y demás, ¿vale? Sin ello no podemos acceder a ninguno de estos juegos, así que instalarlo, ¿vale? Y tenerlo dentro de vuestro PC. También recuerdo que tenéis que iniciar sesión, ¿vale? Poner el nombre de la cuenta, la contraseña, iniciamos. Y ahora iniciados, si bajamos un poco, vemos el botón de verde y gratuito al lado de jugar, ¿vale? Aquí pone lo que he dicho antes, que si tenéis Steam y demás, ¿vale? Decís si está instalado, como es el caso, ¿vale? Abrimos. Ya lo tenemos abierto, ¿vale? Y os pone aquí en la pantallita que emergente que ha salido, donde queréis instalar el juego dentro de vuestro PC. El juego no, la beta dentro de vuestro PC, ¿vale? En este caso, vamos a cancelar. Vamos aquí y vamos a ir a nuestra plataforma de Steam dentro de nuestro ordenador. Y aquí en el apartado biblioteca dentro de nuestro Steam del PC, de la plataforma de lanzamiento, veis por aquí Resident Evil Resistance a la parte izquierda, ¿vale? Tenemos que darle a instalar y vuelve a salir la pantalla emergente de dónde queremos instalarlo. Si queremos jugar, simplemente le damos a siguiente, acepto y comienza la instalación, ¿vale? Y por aquí vamos a dejarlo, chicos. Como siempre, ya sabéis que si os gustan estas ofertas de betas, juegos completos y demás, solamente tenéis que reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido en los comentarios del vídeo, ¿vale? Ya sabéis que suscribirse es gratis para más vídeos y nos vemos en el siguiente, chicos. Un beso, un abrazo y ¡chao, gente! Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocket League, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche Need for Speed Underground. Y si va de crear matos, también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, Protataxis the King. His pure skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother, that's nothing, prepare everyone to meet. I can fly like a bird.